Ma mère, Victoria Pujolin-Ramat, née à Barcelone, avait fui les forces franquistes en 1939, se réfugiant à Toulouse, en France. En 1944, elle retourne à Barcelone avec un groupe de guérilleros pour continuer la lutte armée. Suite à une dénonciation, elle fut arrêtée, torturée et emprisonnée. Au bout d'un an, avec l'aide de deux camarades, elle réussit à s'évader, en 1945. Elle est la seule femme à avoir réussi une évasion d'une prison franquiste. Après avoir traversé les Pyrénées à pied, elle arrive en France. Ici, comme exilée politique, elle continue la lutte antifranquiste et n'a jamais arrêté de peindre. On est parti de Barcelone parce que, pour un côté, on connaissait très bien ce que c'était le fascisme. Déjà, le fascisme en Italie et le fascisme en Allemagne. Et alors, voilà, mon père travaillait à la Généralité de Catalogne, c'est-à-dire officiellement dans le pouvoir de la Catalogne. Et ma mère travaillait dans le registre civil, que c'était de l'État républicain. Et en plus, on était connus comme des républicains dans notre quartier. À un moment donné, tout le monde savait. Qu'est-ce qui s'est passé? On prenait les gens, on les fusillait, on les mettait dans la prison, on connaissait tout ça. L'année 1939 marque la fin de la guerre d'Espagne. Après 4 ans de lutte acharnée, Franco occupe le pays et c'est avec l'aide de l'armée, de l'église et des classes possédantes qu'il installe un régime dictatorial. La répression fut féroce, provoquant l'exil vers la France de plusieurs centaines de milliers de républicains, dont mes grands-parents et ma mère. Ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu fuir furent emprisonnés, massacrés ou mis aux travaux forcés. C'était beaucoup de monde qui passait. Naturellement, on compte presque 500 000 de réfugiés. C'est beaucoup. C'est une grande colonne qui est partie dans la route vers la France. Oui, Jorge, Jordi. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Te veo muy bien, sí. Sí, está muy bien. ¿Todo? Muy bien. Así, así. ¿Se porta mal Carlos contigo? ¿Eh? ¿Se porta mal Carlos contigo? No, al contrario, pobre. Ah, no, hace todo lo que puede.
Nada, que es el que arregla los procesos de comedia y todo, lo que si no yo. Uf. Bueno. O sea, que te hemos dejado en buenas manos. Ay, chocada. Me acuerdo que después de comer, he pensado que un día de estos tenía que hacer una pintura. Bueno, ahora que está Jorge aquí, podrías aprovechar y torturarle, no, haciéndole algún regalo, ¿no? Ya le he dicho que haga una, sea una fotografía, y tengo yo la fotografía. ¿Eh? ¿Para pintarle? Para pintarle. Ah, bueno, pues también. Porque como ahora estoy en un sitio que no hay posibilidad de pintar, y hay que esperar que yo vuelva a casa, pues si tengo una fotografía, muy bien. Le soir même du 24 mai 2015, sortant de l'hôpital, je me retrouve avec mon frère en plein Madrid, au Parc du Retiro, pour filmer les meetings de Podemos pour les élections municipales. Sur le moment, cela m'a fait un choc, car en quittant ma mère malade, je me retrouve en pleine agitation politique, comme elle l'avait vécu, elle aussi, il y a 70 ans. J'ai pris cela comme un signe. Il faut que je fasse un film parlant d'elle et de ses nouveaux héritiers, qui ont l'âge de ses petites filles. La passation était en marche, et il faut que je mélange la fin de la vie de ma mère avec celle qui commence de cette nouvelle génération politique, héritière de la guerre d'Espagne et du mouvement des indignés.
Zaragoza, Zaragoza en común, también con posibilidad de formar gobierno. ¡Muchas gracias! Marea Atlántica en Coruña, exactamente igual a por ellos. Y aquí, que no nos atrevemos a decir nada todavía. Entonces vamos a hablar de lo que sí podemos hablar. Lo que sí podemos hablar es que en menos de un año una fuerza social y política que no existía se ha convertido en una fuerza que tiene 20 concejales y concejalas en Madrid. Datos que tenemos son los siguientes. Estamos a un poco menos de 1.000 personas de conseguir 500.000 de votos en Madrid. Tirer mal encombré. Je peux pas dire, je me rappelle pas des petites choses parce que c'était la vision des gens qui marchaient, des gens qui marchaient déjà de l'Andalousie, qui s'avaient réfugiés à Catalogne et qui après, évidemment, ils sortaient des malades, des vieux. Des familles entières, des blessés, il y avait tellement de monde. L'aviation italienne. Le fascisme. Et que même, ils faisaient des mitraillés. Quand il y avait l'arme, tout le monde partait dans les chambres de côté, même que les autocars, tout, et il fallait sortir. Évidemment, beaucoup de valises, beaucoup de choses restaient dans les côtés. Et alors, c'était un spectacle. Mais des gens qui marchaient décidés, convaincus, parce que la République, il avait fait le peuple espagnol, il avait fait des citadins. Ces gens, ce n'étaient pas des gens qui marchaient bêtes. Non, ils savaient, ils allaient en France, à ces réfugiés. Là, c'était l'enfer. Moi, je me suis blessé au pied. Alors, j'ai boité. On a séparé les hommes comme d'argiles fumées. Et femmes et enfants, on nous mettait comme des bestiaux pour l'un côté ou l'autre, les gendarmes, ils disaient allez, tout le temps, allez. Et bon, j'ai tout de suite mis une adresse là où je me trouvais, en disant que j'ai mon père et ma sœur. Et évidemment, il est arrivé à sa main et m'a écrit. Et alors on s'est mis en... parce qu'il était argelé, complètement désespéré, c'était un homme déjà d'un certain âge, et il s'avait mis dans les notes, il n'avait pas même rien pour se mettre, il avait froid, il avait faim, il avait tout, il s'est mis dans un trou, il disait « je vais mourir là ». Entonces, si quieres probarlo, a ver cómo pinta.
Porque yo creo que es carboncillo. Sí, bueno, pero no tengo nada que sea verdaderamente bonito. Va a ser el próximo presidente del gobierno. Pablo Iglesias, muchas gracias. Muchas gracias Madrid, muchas gracias Manuela por hacernos sentirnos orgullosos de ser madrileños y madrileñas y de nuestra alcaldesa. Decían hace un año que no se podía desafiar al bipartidismo, que la dignidad no podía estar en las instituciones, que no se podía derrotar a Esperanza Aguirre y al gobierno de la corrupción. Muchas gracias, Manuela, muchas gracias, Madrid, por demostrar que sí se puede. En los momentos históricos de cambio en España, las grandes ciudades son ejemplo de esa aceleración del tiempo histórico. Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza, Compostela. Muchas gracias a todos y a todas. Ese cambio es irreversible y llega en 2015. Que no se acabe esta primavera, que esta primavera nos va a llevar en volando.
urnas a noviembre a ganar las elecciones al Partido Popular. Muchas gracias, Madrid. Muchas gracias, Manuela. Hacía muchos años que no podíamos sentir este orgullo. Hoy el mundo entero mira a Madrid y tenemos una responsabilidad histórica. Hace un año nadie pensaba que esto sería posible. Gracias, gracias madrileños y madrileñas. Cuando el terror se cernía sobre todos nosotros, esta ciudad fue el escenario de las luchas por la democracia. Y esta ciudad, en la Puerta del Sol, el 15 de mayo de 2011, vio a millares de jóvenes indicar el camino del cambio. Muchas gracias. Porque tiene mucho, tiene mucho. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Los servicios secretos nazis y franquistas trabajaban conjuntamente contra los refugiados españoles republicanos. Una madrugada a las 6 de la mañana, los gendarmes al servicio de los nazis nos detuvieron a mí y a mi madre por indocumentados. Nos llevaron con todos los otros refugiados detenidos en el campo de concentración llamado del Resevedú, que era un campo de tránsito hacia los campos de exterminio en Alemania. Salimos de las oficinas y un guardia del campo nos acompañaba. Cogí a mi madre de los brazos diciendo, vámonos. Dimos la vuelta hacia la salida como si fuésemos familiares, que acompañabas a un detenido. Y anduvimos hacia la puerta bastante alejada del campo. Llegamos donde hacían guardia los gendarmes. Y los saludamos. Mi madre tenía un acento francés perfecto, ya que había estudiado en una escuela francesa de Barcelona. Salimos del campo y anduvimos por una carretera hasta la ciudad. Andamos siempre a pie para evitar controles policiacos. Ma mère ne savait pas qu'elle venait d'échapper à la mort. Car de ces camps français du Recebedou, comme ceux de Gurs, Rivesaltes et Duvernay, près de 60 000 républicains espagnols furent livrés aux nazis, dont plus de 7 000 dans le camp d'extermination de Mauthausen, connu surtout grâce aux photos de Francisco Boix, lui aussi interné. Boix, par la suite, fit cette superbe photo de ma mère dans les années 1950. En France, évidemment, c'était un coup de différence d'ambiance de tout, et j'étais plus sociale. Moi, j'ai travaillé déjà dans une usine et tout ça, et mes idées étaient plus avancées dans ces points-là, non? Et bon, mes amis avaient des jeunes gens qui avaient passé dans les camps de concentration, connaissaient mon père, ils venaient à la maison. Ma mère, elle avait accueilli pendant l'occupation, ils avaient accueilli des gens du Parti Socialiste des filles,
etcétera. Y entonces había toda una mélange là, todos republicanos, pero un mélange, y los jeunes, ils étaient plutôt, la jeunesse se les unifiait, la JCU, qu'on appelait. Et bon, avait été, pendant la guerre, très importante comme organisation. On faisait sans avoir ni carnet, ni même à savoir, on disait, est-ce qu'il faut faire ça? Et bon, on le faisait. Il faut avoir un tel, il faut aider un tel. En ce moment-là, c'était la bataille de Stalingrad. Alors, je veux dire, l'ambiance qu'il y avait, c'était pas une ambiance tranquille, c'était l'ambiance de la Deuxième Guerre, là, la bataille de Stalingrad, quand je suis parti pour l'Espagne. Alors, on se cherchait, moi j'ai cherché la jeunesse organisée déjà, très peu, parce qu'on ne pensait pas que c'était des grandes organisations. Pour le moment, c'était des anciens qui avaient resté là, des jeunes qui avaient resté là, qui avaient été de la jeunesse et qui déjà se mettaient ensemble pour organiser la propagande, surtout la propagande. Au moment donné, dire ça c'est horrible, ça c'est pas mal, c'est mal, la liberté, l'antifranquisme, enfin, surtout la liberté et la démocratie. C'était simple, mais c'était très géré. Pour parler de la répression, je demande à un ami de Victoria, Marco Sana, qui resta 23 ans dans les prisons franquistes, de l'âge de 17 ans à 40 ans. Bueno, la répression tenía muchas formas, ¿no? Primer lugar que si te metían en la cárcel por cualquier cosa, si alguien te delataba, cualquier vecino, que pues este hombre, este personal izquierdo, lo que sea, cualquier cosa, un pretexto para llevarte a la cárcel. Y sobre todo en los pueblos que la gente se conocía, pues el maestro de escuela, que era siempre el más liberal de todos esos, pues iba, yo he estado con cientos de maestros en las escuelas, porque eran denunciados por los propios vecinos, ¿no? Y bueno, la represión fue en este sentido pues muy brutal y muy generalizada, ¿no? Ceux qui dirigeaient, ils venaient de Paris. Ceux qui dirigeaient, les gens qui dirigeaient aussi à Madrid comme à Catalogne, c'était des gens qui avaient été exilés, ils avaient revenu et clandestins, ils avaient rentré, ils étaient déjà préparés. J'ai trouvé le contact, on a commencé, bon, j'ai fait des choses comme ça, petit à petit, j'ai fait plus de responsabilité. La personne, qui c'était une femme, et cette femme dirigeait la Jeunesse Socialiste Unifiée de Catalogne. Alors on m'a présenté si je voulais être la responsable, s'il n'y en a pas autre personne. J'étais responsable de la jeunesse. Et ce que je faisais, c'est aller dans le village et chercher des personnes qui habitaient de la jeunesse, hein, déjà, pendant la guerre, voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, savoir si... Mais à ce moment-là, déjà, c'était l'époque de l'effet de la Val d'Aran, de la rentrée de guerrilleros en Espagne. Nous sommes en 2009 et c'est la première fois que ma mère parle de sa participation à cet essai de reconquête de l'Espagne par le Val d'Aran en 1944. Il s'agit de 13 000 guerrilleros qui, après avoir participé à la libération du sud-est de la France, avaient décidé de retourner les armes contre Franco. En 1944, à la direction du Parti communiste espagnol, se trouvèrent Jesús Monzón et Manuel Azcárate.
Le corps militaire était dirigé par López Tovar. Malgré le succès de l'opération de libération du Val d'Aran, ils durent se retirer, submergés par plus de 50 000 soldats franquistes soutenus par des tanks et une artillerie puissante. Je donnais l'ordre d'évacuation à la tombée de la nuit, d'être prêt pour évacuer le lendemain matin. Et cette nuit-là, précisément, arrive une voiture, il y avait Santiago Carrillo qui arrive. Santiago Carrillo m'embrasse, Tovar, comment va ça? Alors je dis, tiens, on va parler tous les deux seuls. Alors on s'est réunis tous les deux, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, eh qui veut les cartes qui a vieille, que je rentre à l'autre côté, de façon qu'il nous fasse prisonnier à tout le monde. Parce qu'on ne comprend pas autre chose. Il savait dire qu'il se l'est soulevé en Catalogne, c'est mentir, les maquis, ça n'existe pas. Parce que j'ai des nouvelles, dès que tous les maquis qui sont des guerriers qui sont rentrés pour sur les côtés de Val d'Aran, ils ont été très mal reçus. Il y a eu beaucoup de morts. Il y avait la garde civile qui les attendait, il y avait les requêtes qui les attendaient, donc ça, c'est pas pareil, ça que le parti le communique à nous, c'est pas la même chose. J'avais su à Paris que le gouvernement français allait envoyer un régiment de Spahis du côté des Pyrénées. Comme les Allemands n'attaquaient pas par là, j'ai craint que les intentions ne soient pas favorables aux guerrieros espagnols. Con propósitos no favorables para los guerrilleros españoles. Ese era un elemento que me aconsejaba. Ça, c'était un élément qui me poussait à conseiller rapidement la retraite. Le danger existait que les Spahis nous coupent la retraite vers la France. Et de l'autre côté, il y avait Moscardo et ses troupes franquistes. Dans cette réunion avec López Tovar, les chefs des guerrieros et Luis Fernández, nous sommes tombés d'accord très rapidement et nous avons pris la décision de nous retirer le jour même. Parmi les centaines de prisonniers se trouvait Jesús Monzón, l'instigation de cette action, certes compréhensible, mais aventurière. Une fois arrêté, il se retrouva dans la même prison que ma mère. De Gaulle profita de cet incident pour désarmer les guerrilleros rentrant en France. La guérilla en Espagne survivra dans les montagnes jusqu'aux années 1957-1965. Uno no nace con el destino de ser guerrillero, otra cosa. Se lo determina el contexto histórico en donde está, en que se mueve, y hay acontecimientos que te hacen ser lo que no pensabas. Eso es mi caso. A 10 años yo estuve ya haciendo trabajos de clandestinidad. A 10 años. En el momento que triunfan, que ocupan el espacio las fuerzas franquistas, los niños como yo, servíamos de enlaces para los mayores que se ocultaban, o sea que ya entras en un servicio, en ese sentido. Entonces eso fue todo ese periodo de la guerra y luego, luego después eso enlaza con que esas mismas gentes que se ocultaban, unos se presentaron, otros no, entonces los que no se han presentado siguieron ocultos, siguieron clandestinos y yo seguí de enlace de esas personas. Y luego, pues, la casa de mis padres era una casa que era de apoyo al movimiento republicano. Entonces yo era cómplice con mis padres de la ocultación de los guerrilleros, había que ir a hacer las compras para comer, había que hacer los servicios. Entonces yo empecé de niño,
Yo era un niño de la guerrilla, yo empecé a los 10 años y medio. La guerrilla allí no fue una guerrilla de montaña, fue una guerrilla urbana, fundamentalmente urbana. Entonces, las casas estaban al servicio de la guerrilla, se vivían las casas, y entonces automáticamente hay una complicidad directa con los grupos armados, porque están parando en casa de mis padres, por ejemplo. Y al mismo tiempo, yo como joven, me organizo con los jóvenes de mi pueblo en los servicios de información republicana, que es una manera de estar al amparo del movimiento guerrillero para abrir espacios de vivienda, para hacer operaciones de propaganda, operaciones incluso de sabotaje, si es necesario. Todo eso lo organizaba la guerrilla. Es una singularidad de aquella región, de León, Galicia, cosa que no se ha dado en otros lugares. Y mi pueblo, que es un pueblo de 500 habitantes, no más, estábamos 15 o 20 jóvenes organizados en torno a la guerrilla, simplemente para que nos hablaran políticamente, la motivación que les llevaba para estar manteniendo ese movimiento. Y entonces yo continué así y continué haciendo algunos trabajos, distribución de propaganda, contactos con otros lugares para llevar a los compañeros. Y en uno de esos trabajos me descubre la policía. Al descubrirme la policía, allí había la opción, nadie iba, se incorporaba a la vida clandestina, salvo que no tuviera posibilidades de vivir legalmente. Bueno, entonces en ese trabajo a mí me descubren en el año 47. En el año 47, pues por una acción de propaganda, yo he distribuido la propaganda en una región minera, llamándolos a la huelga y animando, yo tenía algunos contactos allí, y automáticamente, claro, la represión era terrible. Allí detuvieron, menos a mí, que era joven y no me conocían en aquella región, a todos los que habían tenido algún tilte de republicanos, lo menos 20 detuvieron de aquella operación que hice yo. En aquel momento a mí si me cogen me aplican la ley de fuga, como a otros. Mi compañero, por ejemplo, algunos de mi pueblo, se les aplicó la ley de fuga. Normalmente, en el periodo cuando yo ya me incorporo a la guerrilla, las acciones armadas raramente se hacían si no era en respuesta a que venía la Guardia Civil y te apoyaba. Yo tuve una, que fue la última, bueno, tuve varios encuentros, pero uno, te cuento una, que bueno, para nosotros fue muy exitosa, porque éramos cuatro compañeros cercados en un pueblo por más de 100 guardias civiles y les hemos hecho cuatro bajas y algunos heridos y hemos salido indemnes. Eso hacía de que también la Guardia Civil nos tenía cierto temor. O sea que nos medíamos, no es que fuéramos más valientes ni que estuviéramos más con Guardia Civil, pero era la situación en la que estabas. Tú no tenías nada que perder, o mueres o salvas. Disait que c'était très dangereux parce qu'il y avait tout un corps d'armée avant d'arriver à la frontière, tout un corps d'armée, c'était très difficile. Il y avait des gens qui nous disaient dans les villages où j'allais qu'ils ne pouvaient pas secourir les guerriers qui venaient parce qu'il y avait il y avait une force de vigilance qui c'était très, très dangereux, mais enfin ils ont passé. Et il fallait que je parle aussi avec les dirigeants du Parti Socialiste Unifié. Que c'est une chose très dangereuse, parce que si c'est une personne qui n'était pas sûre, il pouvait faire tomber tout, que c'était très compliqué, que c'était des travaux pour remonter la résistance. Thank you.
ingresé en la cárcel después de 17 días en la comisaría de policía, donde me pegaron en la espalda y me dejaron medio mal. Entré en la cárcel con dos más. Estuvimos primero los 40 días de que hacen pasar de antes de entrar a la cárcel, la cuarentena, y ya entramos allí y vi la cárcel, era un caserón feo, estaba sucia, había chinches, estábamos apretadas una a la otra, dormíamos uno al lado del otro en los jergones, eso que llamábamos petates, al rancho, que era malísimo, horrible, y si no tenías a alguien fuera que te traba alguna cosa, pues estabas muy mal. Entonces, bueno, yo allí había muchas cosas a hacer, porque siempre había mujeres mayores que había que ayudarlas, había mucha gente que se hundía, incluso jóvenes, que había que ayudarles a comer, a darles cosas que podían comer, porque del asco, de la miseria que se veía, de estar encerrada todo el tiempo, pues tenían una depresión y había que darles de comer, si no, no comían. Y muchas otras cosas que se podía explicar todo un libro. Entonces, yo tenía en aquel momento 23 años y había pocos más jóvenes, pero había más jóvenes que yo, ¿eh? Y la mayoría de las mujeres habían llegado en el 39, o sea que habían muchos mayores, muchos que ya eran mayores, que habían pasado mucho tiempo, muchas fatigas en muchas cárceles que les habían ido cambiando. Entonces, mirábamos los jóvenes de ayudar a las que lo necesitaban. Y una de ellas que ya me habían dicho, porque era una mujer fuerte, bastante mayor, fuerte, que no se movía casi, solo estaba sentada y apenas se movía. Tenía una cara de sufrimiento y entonces al terminar de peinarla le dije, ¿Qué le pasa? Que se ve que está usted mala, que está sufriendo. Y dice, ay, hija, cuando me detuvieron en el 39, hace ya muchos años, me llevaron donde la policía y me quemaron los pechos con electricidad, con corrientes eléctricas. Y eso no se cura. Entonces se abrió la bata y me enseñó los pechos, que eran llagados y a carne viva, y eso no se olvida. Lo que ocurre es que no causó efectos más desastrosos porque nosotros convertimos las cárceles en universidades. Es decir, que en vez de ser para nosotros un tormento permanente y tal, y no, pues transformamos las cárceles en... Yo me acuerdo que fundé ahí una tertulia que se llamaba La Aldaba y hacíamos actos, representábamos a lo mejor un homenaje a Miguel Hernández, que hicimos uno muy bonito, que jamás se podrá hacer algo con tanto riesgo y tanta pasión como aquel que hicimos, ¿no? Yo empecé a escribir en la prisión primero con notas que sacábamos a los compañeros al exterior, ¿no? A través de nuestras familias lo utilizábamos en tubo de pasta, por ejemplo. El tubo de pasta lo abrías por la parte de atrás, me hacías como una especie de supositorio con el papel que querías enviar, ¿eh? Lo metíamos ahí, lo cerrabas por atrás, y así también las familias hacían lo mismo, ¿no? Entonces había, nunca nos sentimos incomunicados, sino que estábamos siempre en relación con nuestra gente, ¿no?
Y yo, pues claro, empecé a escribir, tenía necesidad de escribir, de contar lo que allí pasaba. Y bueno, eso no eso nace con uno, ¿no? El instinto poético, ¿no? De encontrar rima a las cosas y tal. Yo empecé a escribir poesía y cuando vi que eran publicadas y conocidas y que me decían, pues mira, de México nos ha llamado, ¿no? Que ha visto que tú habías mandado un libro, has publicado el periódico, no sé qué. Pues ya claro, seguí trabajando y sabiendo que aquello era un arma no solo para luchar por mí, sino por mis compañeros de prisión y por la España que queríamos, por la España democrática que teníamos que rescatar. Y nada, y así fue mi... Y luego ya, claro, seguí escribiendo, hice libros, etcétera. No, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Pero vino el anuncio de que las tres que estábamos en el mismo expediente teníamos que trasladarnos a la cárcel de Ventas por después pasar a Consejo de Guerra. Entonces, evidentemente, se acabó para nosotras aquello, vino la fecha. A las 6 de la mañana salimos y toda la cárcel nos despidió, toda la cárcel estaba allí y bueno, salimos. Entonces yo cuando llegué para coger el tren en la cárcel de Francia de Barcelona, como no iba amnellada, no llevaba cogido los brazos porque llevábamos muchos paquetes pesados, uno en cada mano, corrí exactamente subiendo los dos o tres peldaños que hay a la subida, entré, había mucha gente porque la estación que iba y venía, dejé los paquetes al suelo y me fui por la otra puerta y fui dentro de Barcelona y no me cogieron. Ce que ma mère ne raconte pas et qu'en échange raconte son ami Thomas Acuevas qui était avec elle emprisonné, c'est que cette évasion n'a pas été si simple. Elle avait été préparée à l'avance par ses trois copines dont Thomas Acuevas. En échange, ce qui s'est passé, c'est que les deux amis ont fait diversion, se bagarrant avec un chauffeur de taxi quand ils ont descendu avant de prendre le train, c'est-à-dire occupant l'attention des policiers qui les accompagnaient. Et c'est sur cette diversion que ma mère a pu s'échapper de la gare de Barcelone. Elle s'est cachée d'abord en ville, après en banlieue, après elle s'est fait teindre les cheveux, elle a changé d'habit, de look, elle s'est mis des lunettes. Victoria, toujours en cavale, avec l'aide de camarades, elle arrive à la frontière et traverse les Pyrénées à pied pendant 2 jours pour arriver dans une France toujours occupée par les nazis. En Espagne, les prisons sont pleines et ceux qui ne sont pas fusillés meurent de maladie, comme le poète Miguel Hernández, qui succombe suite à une tuberculose en 1942. Pues sí, que claro, yo estuve con él, ¿no? Estuve con él, coincidimos en la cárcel de Conde de Toreno, ¿no? Y para nosotros, pues claro, era un hombre muy representativo, porque además, ¿cómo te diría yo? Había otros poetas conocidos como Alberti y otros así, tal y cual, pero que ellos
Alberti, por ejemplo, pues trabajaba, hacía poemas, escribía España, República de Trabajadores y todas cosas. Trabajaban desde la casa de ¿cómo se llamaba? Bueno, donde estaban los intelectuales, ¿no? Y sin embargo, Miguel no quiso hacer eso nunca. Miguel dijo, no, yo quiero ser un soldado más. Y por eso, para mí, en Visiburo, porque él podía ver, y yo, como los demás, vivir en la Casa de la Cultura, donde se hacía un papel importante, porque se animaba a los soldados, eran cosas que salían al extranjero, esclarizando la significación de nuestra lucha y tal, pero Miguel nunca aceptó eso y dijo, no, yo quiero ser un soldado más, ¿no? Y pues un homenaje que donde comenzaba, cuando había muerto, ¿no? Ya te decía que hacíamos con sábanas una especie de escenario allí, un escenario que nos entrenábamos antes, nos ensayábamos a desmontarlo en segundos, ¿no? Y cogía lo después de montado, a ver cuánto, pues para si había teníamos en la ventana presos que se colocaban allí para ver si el patio lo cruzaba algún guardián hacia nosotros, ¿no? Y entonces que ellos dijeran agua o acércame el botijo o lo que fuera, lo que estaba convenido, todo aquello se desmontaba en segundo. Y yo recuerdo que comenzaba así, me acuerdo que se oía una voz lejana que decía Miguel ha muerto, Miguel ha muerto, Miguel ha muerto, Miguel ha muerto, se acercaba, ¿no? Y hasta que ya entonces empalmaba con el muchacho de Orihuela, qué tal y qué cual, ya la leyenda que había sobre su vida, ¿no? Y así lo representamos en la cárcel, ¿no? Y era impresionante ver allí a 300 o 400 presos sentados en el suelo, en un silencio casi religioso, mientras oía los alertas de los centinelas, porque la cárcel estaba rodeada por garitas, ¿comprendes? Y para que no se durmieran, el centinela estaba siempre, decía, alerta al uno, y contestaba otro, alerta al dos, alerta al tres, así toda la santa noche, alerta al cuatro, alerta al cinco, eran cinco los puestos que había rodeando la cárcel. Pero era impresionante, al mismo tiempo que estábamos los clandestinos haciendo aquello, en ese silencio, escuchar los alertas de los guardianes, ¿no? No, eran cosas que te llenaban de pasión, no sé, que las hacías además poniendo el alma en ello, ¿no? Y claro, siempre le ganábamos a los guardianes, le ganamos siempre la partida, quiero decir que ellos cerraron una puerta y nosotros abríamos tres, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos eran funcionarios, podían tener odio tal, pero nosotros teníamos algo más, que era la pasión y las ideas, ¿no? Y les ganábamos siempre la partida. Justamente, eso lo digo yo después. Yo no sabía que había visto Yalta. No nos llegaba esa... Bueno, pues nos llegaban orientaciones de agitación, pero que recibimos Mundo Obrero. Pero no, el partido no nos decía que había Yalta, no nos daba conocimiento. El Partido Comunista tomó una posición extremadamente protagonista en el tema de la guerrilla cuando tenía que saber que estaba perdido la dirección del partido. Ellos tenían que saber que estaba perdido. Entonces, por eso esos procedimientos que han querido implantar a través de esquemas exteriores han chocado con nuestra cultura. Y automáticamente hubo un desencuentro. A pesar que se baraja que en el 48 el Partido Comunista había, después de la reunión con Stalin, que había dado más o menos una versión de la penetración en los sindicatos verticales, pero no se dijo que se deshiciera la guerrilla, porque al fin y al cabo para mí eso no decía nada, porque eso ya lo hacíamos nosotros. Nosotros teníamos enlaces de la guerrilla, que eran enlaces sindicales ya, y nosotros teníamos guardias civiles que estaban en contacto con nosotros, y nosotros teníamos alcaldes que estaban en contacto con la guerrilla. O sea que no me decía nada. Sí, nosotros, eso ya estaba claro. Quien acabó con las guerrillas no fue ningún partido que haya ayudado a salir al exterior, ha sido el franquismo que nos ha exterminado la mayoría, así de claro. Y cuando hemos visto que ya no tenían ninguna perspectiva, los pocos supervivientes
hemos tomado personalmente, o en grupo, vaya, yo lo hice en grupo, nosotros por nuestra propia decisión, sin la consigna de nadie y sin el apoyo de nadie, el poder ponernos a salvo. Y nos hemos organizado nosotros con nuestros medios para poder salvar. Y eso fue, mi guerrilla, por ejemplo, llega a Francia, con todas las dificultades llega a Francia, y bueno, pues tampoco allí se hubo ningún partido que se hubiera apoyado. El Partido Comunista es verdad que estaba clandestino, pero supo en dónde estamos, en París, cuando llegamos a París, después de que hemos sido liberados de la Legión Extranjera, y vino a París una delegación de la dirección del partido a estar con nosotros, y bueno, pues era un problema que ya no le incumbía al partido. Hay poemas que son cortísimos, pero son interesantes. Por ejemplo, me acuerdo que Alberti y María Teresa me dijeron: cuéntanos algo de tu vida, dinos cómo es tu vida y tal. Y yo me acuerdo que la contesté con un poema que decía: mi vida os la puedo contar en dos palabras, un patio y un trocito de cielo por donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas. Sí, pero no me has dicho qué pasa el lunes. ¿Qué pasa el lunes? Ahí hago una exposición. Una exposición que dice Victoria Pujolà Amat, entre el exilio y el arte, una trayectoria. Voilà. Es más bien una selección, ¿no? Una selección de distintas épocas y de distintos temas y también de distintas formas de la pintura, distintos de dibujos, de óleo sobre papel, óleo sobre tela, etc. Pues sí, porque es una pintura algo intimista, o sea que hay cosas que efectivamente son fuera de mi vida, pero hay también que están relacionadas con mi vida. Entonces, bueno, pues, y aparte de esto, teniendo la edad que tengo y habiendo habido todos los acontecimientos que han habido en la guerra de España, el exilio y todo, pues es una vida distinta de lo que puede haber ahora la juventud. Hay dificultades y bueno, es diferente, muy diferente. No es una pintura histórica, ¿no? No. Hay alguna cosa que puede decirse, bueno, sí, relacionada con o mis lecturas o mis paseos por el Prado, por ejemplo, por los museos, bueno, pero no, hay una unidad, digamos, tranquila de una vida corriente, de una vida que ha participado, por un lado, los acontecimientos políticos y históricos que han habido, pero también una vida que ha sido normal,
como todas las vidas normales. Ahora, eso sí, el arte me ha gustado, siempre he dibujado desde pequeña, más tarde, siempre, y pintado. Después de haber hecho la Escuela de Bellas Artes, naturalmente, con la solidez que da un... Sí, hay una influencia de la Escuela de París, ¿no? De los españoles en la Escuela de París, de la Escuela de París. Hay una influencia por el color ya, es un color claro, un color que quizá aquí no se ve tanto, y después es figurativo, que también corresponde a mi edad y a mi formación y también a mis habilidades, porque bueno, a mí me ha gustado dibujar, he hecho muchos estudios, etcétera, siempre me ha gustado, y la pintura pues es figurativa, también relacionada a mi personalidad. Yo hago solo lo que siento, solo lo que me sale, porque no tengo el porqué, no es un trabajo para obtener ni dinero, ni gloria, ni cosas. Es un trabajo sentido, un trabajo de que me sale de dentro, tengo ganas, me gusta la pintura. Yo diría que incluso sin querer, cuando veo un paisaje, quizá lo miro un poco con la educación que me ha dado los paisajes de Cézanne, o las ventanas, las plantas, las figuras que me ha dado el haber visto Cézanne y Matisse y otros que son importantes, que me encantan, vamos, me encantan. Y más bien esto, no, cuando empiezo no tengo en la cabeza cosas. Ahora sí, naturalmente, se reflejan lo que a uno le gusta. No he hecho nada, absolutamente ninguna moda. Es una cosa interior, por eso a veces he dicho esto de la poesía, porque generalmente los poetas sacan de su interior, son menos llevados a modas, aunque también, que puedes hacer un trabajo pictural y tener una vida muy agitada en política. Y el otro, sencillo, es decir, es como una parte que tienes, y como hay gente que sueña, pues es la parte, digamos, soñadora de esa vida que es ha sido muy dura, y la verdad ha sido muy dura, una vida verdaderamente que he tenido muchas dificultades y he tenido que luchar mucho, y que además he tenido opciones políticas, opciones como el antifranquismo y el antifascismo, que igual como cuando hay acciones, incluso momentos de guerra o de revolución o de cualquier cosa que sea muy política, siempre hay momentos en que hay un lado humano o un lado objetivo, el paisaje, la calle, lo que sea, que no es el centro, pero que está en su entorno. Todos vosotros y vosotras, la nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmona. Muy buenas noches electorales, queridos amigos. Lo primero que tengo que deciros es gracias, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Porque si en este momento os puedo decir, aunque aún no ha acabado un recuento infinito, que no sabemos por qué motivo han ido tan despacio, sí os puedo decir
que en este momento es claro que ha ganado una mayoría por el cambio. Una mayoría que está por el cambio. Esa mayoría la ha ganado la ciudadanía de Madrid. La habéis ganado vosotros. En la candidatura ha habido trabajos que reconocemos, que damos las gracias a todos los que habéis hecho tantas cosas para que esto sea posible. Algún día lo recordaremos como algo especial y extraordinario, porque en esta campaña ha pasado algo que no había pasado nunca, y es que por encima de las campañas que han hecho los que han ido constantemente tirando de talonario, la campaña que se ha hecho desde aquí, impulsada por la candidatura de Hola Madrid, ha sido una campaña en la que la única moneda ha sido la imaginación, la alegría, la creatividad. Pero es que no solamente ha habido diseños, ha habido también música, ha habido obras de teatro, ha habido poemas, ha habido emblemas, ha habido taxistas que han llevado nuestros carteles, y han habido muchas personas que han sido capaces de en su casa y con un poquito de cartón y mucha imaginación hacer hasta hacer pegatinas, camisetas. Ha sido impresionante la expresión de todo lo que puede hacer un colectivo, una ciudad, cuando está convencida de su fuerza y quiere utilizarla para cambiar, para mejorar, para que todo sea mejor. Siempre cosas que te vienen, que tienes la que se te vienen a la cabeza para hacer un cuadro, pero siempre en plan o simbólico o en plan humano, en plan no, creo que son dos sectores distintos que aunque, bueno, se pueden relacionar, tienen una relación sin duda, pero no directa. Ahora, que una mujer haga pintura y tal, eso he encontrado más gente que lo encuentra mal, incluso desde el punto de vista de esposa y madre de familia, que es una persona desentendida de sus deberes de mujer, ¿no? Se podría decir que también la vocación es, siempre va, te sigue, y tú ves, si estás aún en un momento muy difícil, siempre ves o un rayo de sol, o una planta que te gusta, o un gesto que es interesante. Ma mère, Victoria, a vécu plus de 35 ans en exil, avec des faux papiers, en toute illégalité, vivant cachée en grande banlieue communiste, parisienne, sans eau courante, puis à l'étranger sous des faux noms. Elle a eu 4 enfants, qui voyaient rarement leur père et qui devaient cacher leurs origines espagnoles. Malgré cela, elle a réussi à garder son enthousiasme et à militer quand même, faisant les maquettes et la mise en page du journal Mundo Obrero, ainsi que des affiches et des illustrations pour le Parti communiste espagnol. Tout cela pour préparer un futur heureux que l'on attend toujours.
Bueno, pues no vivo muy esclavo de todo aquello, y ya ves que yo he pasado no solo todos esos años con el franquismo, sino las peores condiciones, que ha sido estando dos veces con la muerte, que todas las madrugadas había marchado un grupo de compañeros para enfrentarse con la última madrugada de su vida. Es decir, que he visto todo, ¿no?, en ese periodo, pero ¿cómo te diría? Yo no tengo ningún sentimiento ni siquiera de odio, fíjate, ni mucho menos de, como mucha gente plantea, de revancha y cosas por el estilo. Para mí eso ha sido una consecuencia de mi vida, de mi lucha, de mis ideas y nada más. Y no pido cuenta a nadie por ello, ¿no? Estoy contento con haber cumplido con mi deber y no... Quiero decir que hay gente que desgraciadamente pues viven consumidos por aquello y tal. Yo, si hubiera al policía que me torturó, no le diría a nadie. No cabe en mí la venganza porque yo sé que mi vida es la consecuencia de mi lucha y de mis ideas, y por lo tanto no es natural que tenía que pagar algún peaje por eso, ¿no? No. Decía que me mantengo limpio en este sentido, que es muy importante, ¿no? No soy víctima de los rencores ni del pasado. Ser valientes y audaces. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es seducirles para el cambio, porque vamos a hacer todo lo posible de hacerlo lo mejor que esté en nuestra capacidad, lo mejor que podamos hacerlo, todo el colectivo de personas que podamos estar en el ayuntamiento con un gobierno y una responsabilidad. Lo vamos a hacer tan bien que les vamos a seducir. Si tú fueres mi hermano, quizá iríamos juntos al baño. Al baño quiere decir una playa, un mar, unas palmeras, un sol, caramba, qué cosa para mí. ¿Cómo lo firmas? Pourquoi je fais ce film? Je fais ce film parce que, premièrement, ma mère ne m'a jamais, ou nous a très peu, parlé de son passé politique jusqu'à très récemment. Donc nous avons vécu dans un temps historique pas construit, par bribes qui étaient suggérées par livres d'histoire, des journaux, les voisins, les amis, des relations qui nous racontaient des choses, mais il n'y avait pas de construction. Deuxièmement, l'autre fait qui me fait faire ce film, c'est le fait que ma mère ne me reconnaît plus. Donc j'essaie de lui redonner une mémoire, de reconstruire son passé effacé, oublié. Et le troisième choc, ce fut
l'arrivée à Madrid avec les élections de Podemos, avec tous ces jeunes dans la rue, avec un futur politique, une façon de dire que toute la lutte, toute la résistance que les antifascistes avaient fait en Espagne et en exil contre Franco et les idées fascistes servent à quelque chose et que mémoire du futur.